We were sailing on waves of silver. There were echoes. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Now the country that we came from, they play silver melodies. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Muy buenos días, bueno, con Fernando Berlín, con mucha más gente que nos acompaña a través de las redes sociales, Ara Podem, PSV, Tony Matarín, dice buenos días mundo, buenos días la resistencia, Electrohueco, Amparo Asqueada, Manu Rincón, Rojo Cabreado, Román Flores, Gema Lázaro, José Manuel Martínez, buenos días compañero, buenos días comandante, un placer tenerle a nuestro lado, Vladimir, Juana Talavera, Antonio Celé, Cora... En fin, Vicentico, Alex Hernández, es que son tantos y tantos los miembros de esta resistencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado, eh? En realidad no ha pasado tanto tiempo, he visto muchos reproches en internet, mes y medio, como las vacaciones en el colegio, pero... Lo sabéis, porque además lo he manifestado en Twitter, os he echado mucho de menos. Y todos diciendo además que si descanso mucho, y la verdad es que nos hemos cuidado. Esto no vamos a engañar a nadie. Nos hemos cuidado, pero debo decir que a pesar de lo que estáis pensando algunos, que yo he visto los mensajes, no me he marchado del todo. De hecho, me tenía que quedar en Madrid. Me tenía que quedar por el tratamiento médico, por el trabajo... Y lo que hicimos, eso sí, fue, para no fastidiar las vacaciones al pequeño Fer, pues alquilamos una casita cerca de Madrid que me permitía a mí bajar al hospital y entre medias ir de vez en cuando a la tele o intervenir en Hora 25, que me monté un estudio en un armario y hubo mucho cachondeo este verano con eso. Pero ha sido una idea genial porque ha habido una sensación de desconexión, lo cual no quita para decir que me he sentido muy conectado con vosotros. En fin, lo médico va bien... Me ratifico de nuevo en lo que dije, el privilegio de tener una sanidad pública como la que tenemos, y ya estamos de vuelta. Tras un verano en lo político que ha sido de todo menos tranquilo. Señoras y señores, muchas gracias por estar ahí, de verdad. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Bueno, es 15 de septiembre de 2014, cuaderno de bitácora. Por fin estamos de vuelta. Digo por fin porque la espera se ha hecho larga y es que han sucedido tantas cosas en verano. Ucrania, el ébola, el caso del sacerdote español con ébola, el Carlos III y la adaptación que sufrió para tratarlo. Irak, el ISIS, los ERE, los aforamientos, Botín, el dueño del Corte Inglés, Cataluña, que es quizá el último acontecimiento. Si la diada... nos dejó con los ojos absolutamente abiertos el año pasado. Lo de este ya ha sido una cosa increíble. Ha sido un éxito sin paliativos y yo pensaba que tenía que hacer una reflexión aquí. Decía, ¿a vosotros España os parece atractivo? Quiero decir, así en términos democráticos, de usos, de costumbres, de trato. Porque España no es un país que invite mucho a querer pertenecer. Aquí más que una regeneración, lo que se está produciendo es una demolición de todo. Y claro, la cuestión es, ¿te gusta vivir en una escombrera?
Lo digo porque es muy fácil culpar a Cataluña del sentimiento este disidente que se instala, pero ¿realmente está ofreciendo España algo realmente atractivo? ¿Y lo hace de forma seductora? Lo vamos a hablar hoy con nuestro invitado, Josep Lluís Carod Rovira. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo eres la Resistencia. Y no estás solo. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del Océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Dice, vaya pena de país, en Twitter, dice... Nuestros gobernantes son unos destroyers, Fernando. Un saludo. Dice Celemín... Es que España es un poco escombrera y no invita a vivir. Y dice Daniel Riquelme, el 99% de la población mundial no quiere ser española, por algo será. No, honestamente, en honor a la verdad, debo decir que, como dice Mariano Rajoy, España es un gran país. Y es verdad que España es un gran país. La prueba está en que cuando eres millonario en Hollywood, ya no se retiran a Saint-Tropez, se van de vacaciones a Mallorca. Claro que España tiene cosas... excelentes, ¿no? Pero aquí hace falta una profunda regeneración política en todos los órdenes. Y no una operación de maquillaje como la que se está produciendo. Una profunda regeneración política. Y además un profundo ejercicio de generosidad. Y esto hay que abrirlo. Claro, lo que es alucinante es que Mariano Rajoy confía en que el asunto de Cataluña no se resuelva por esa vía, sino que se resuelva por la vía del choque de trenes. O que sea Bruselas... el que, en última instancia, ante el temor de inestabilidad económica, de la caída de la prima de riesgo en el sur de Europa, le ponga freno definitivamente al asunto catalán. Pero el asunto catalán sigue creciendo, como vimos en las imágenes de la Diada. A eso es a lo que me refería, ¿no? Pero en todo caso, dice Ruth, dice, la respuesta es no dan muchas ganas. Pero la Cataluña de Puyol vemos que tampoco habría sido muy buena. Efectivamente, no, probablemente no hay mucha gente para dar lecciones en este momento. Radiocable.com. Quizá las cosas entre Cataluña y España estarían en otra situación si se hubiera escuchado con algo de atención en su momento a nuestro invitado de hoy en la cafetera. Señor Carod Rovira, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, parece evidente que se ha producido un éxito indiscutible en la convocatoria de la Diada y es la demostración de que hay un sentimiento que está muy extendido. Y ahora lo que parece es que el presidente va a convocar la consulta. ¿Usted piensa que la va a celebrar? Porque legal no parece que vaya a ser. Bueno, no tengo ninguna duda que la consulta va a ser convocada por el presidente de la Generalitat y tampoco que va a ser legal porque va a estar de acuerdo con la ley que va a aprobar el Parlamento de Cataluña. Otra cosa es si efectivamente se va a poder celebrar el día 9 de noviembre. Esto, digamos, está por ver, depende de que el gobierno español lo impugne, que parece que sí va a ser, que él acepte la impugnación el Tribunal Constitucional. Y entonces sí que va a ser, no va a ser fácil, vaya, que se celebre, pero en todo caso que va a ser convocada y que la conciencia de la mayoría de catalanes va a ser legal porque va a estar de acuerdo con una ley aprobada por el Parlamento catalán, sobre esto no hay duda. Sobre su celebración, pues francamente sí.
ahí es donde quizás esté la contradicción entre la legalidad en Cataluña, la legalidad en España, ¿no? Entiendo. Sí, pero bueno, este momento tenía que llegar en alguna circunstancia, ¿no? Por lo tanto, se trata de ver qué es lo que es predominante, ¿no? Si la voluntad de unos diputados y diputadas que representan un sentimiento muy extendido en Cataluña, creo que sin duda en fecha de hoy mayoritario, o bien si siempre pues vamos a aceptar que nunca podremos decidir pues nuestro futuro, porque siempre vamos a ser numéricamente minoría en el marco del Estado español, un Estado y un marco en el cual pues el pueblo catalán hoy se siente incómodo. En caso de que el Constitucional, que parece lo más probable, se pronuncie negativamente, ¿usted sería partidario de sacar las urnas a la calle igualmente? Oriol Junqueras decía el domingo en El Mundo, ayer decía, ha llegado la hora de que nos saltemos la legalidad española. ¿Usted sería partidario de sacar las urnas a la calle? No, yo creo que un gobierno no es una ONG, ¿no? Por lo tanto, las urnas deben sacarse donde corresponde, es decir, a los colegios electorales, y deben sacarse si se dan todas las garantías democráticas de que va a ser algo serio, porque una consulta, un referéndum es siempre algo muy serio, ¿no? Por lo tanto, si se dan estas condiciones, pues las urnas deben sacarse, pero deben sacarse a los colegios electorales, no en medio de la calle, como si fuese una ONG que pregunta por, yo qué sé, por la salvación de no sé qué especie en peligro de extinción, sino estamos hablando de algo serio. Por lo tanto, si hay garantías democráticas, sí, pero en los colegios electorales. Si no, evidentemente, pues mejor dejarlo para otra oportunidad. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Porque, ¿cuáles son las claves? Facilítanos alguna que nos ayude a saber qué puede suceder. Bueno, no pueden suceder demasiadas cosas. La primera, que la consulta se celebre o no, si las dificultades, la obstrucción, digamos, es evidente, pues la consulta difícilmente pueda celebrarse, pero también creo que en este caso el gobierno español quedará retratado delante del mundo, ¿no? Se van a preguntar toda la opinión pública internacional, estos catalanes que salen a millones por la calle, qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, pues solo quieren votar, y van a ser muchos los que se van a preguntar, ¿y entonces qué sucede? Que en un territorio de la Unión Europea hay un gobierno que impide votar, que prohíbe votar. En este caso yo creo que no queda otra salida que el hecho de que el presidente de la Generalitat pues convoque algo que sí que es posible y que sí que está de acuerdo con la legalidad española, que es, y esto solo lo puede hacer él, no lo puede hacer el presidente del gobierno español, que es disolver el Parlamento y convocar unas elecciones para constituir un nuevo Parlamento catalán en el cual pues cada partido vaya con claridad con sus propias reivindicaciones. Y a partir de aquí yo siempre he pensado que si pecamos de exceso de algo, que sea de exceso de democracia. Por lo tanto, si hay unas elecciones y estas elecciones son ganadas por la pluralidad de fuerzas soberanistas, pues en este caso yo incluso defendería pues una consulta, un referéndum abierto ya, claro, después de las elecciones. Aunque fuera ilegal de nuevo. Bueno, pero es que, ¿cómo va usted a calificar de ilegal una consulta en donde la mayoría de un parlamento opta por esta vía y en donde lo más previsible es que el partido que va a prohibir esta consulta va a quedar en quinto o en sexto lugar en Cataluña? Esto, ante el mundo, esto no se sostiene de ninguna manera. Yo le voy a preguntar sin rodeos, ¿las cuentas de la independencia salen? Porque allí ya sabe que hay debate, dice el economista Xavier Salé Martí, que a Cataluña regresa solamente el 60% de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas, pero en esto hay un debate enorme, porque una Cataluña independiente tendría que asumir servicios como defensa, seguridad, diplomacia, dependencia energética exterior, 1,5 millones casi de pensionistas, más de 800.000 parados. Eso sin contar con probables sanciones que impondría una España que pierde su 20% del PIB. ¿Usted cree que es posible en términos económicos para los catalanes la independencia? Si algo sale, si algo parece que es posible, según dicen aquí en un documento pues muy importante que ha hecho y ha preparado el Colegio de Economistas, es que salen, ¿no? Estamos hablando de un déficit fiscal alrededor de los 16.000 millones de euros cada año. Esto es mucho dinero, incluso destinándolo a todos los servicios institucionales básicos que prestar pues un Estado moderno, las cuentas
cuentas salen absolutamente. Lo que alguien debería preguntarse es si las cuentas salen para España en el caso de un divorcio que no sea amistoso. Porque, lógicamente, si la separación es una separación amistosa, pues entonces Cataluña, responsablemente, se hará cargo de la parte de la deuda pública española que le corresponde, ¿no? Pero, como usted comprenderá, si la separación no es amistosa, si, como usted dice, pues incluso España podría poner algún tipo de sanciones, que no se me ocurren qué sanciones pueden ser, entre otras cosas, porque los productos españoles para Europa, si van por vía terrestre, en fin, la mejor salida para Europa es Cataluña, y por lo tanto me parecería un sinsentido que España se propusiera algún tipo de sanción económica, en este caso sin Cataluña, sin llegar a un acuerdo con Cataluña. España podría sola hacer frente a su deuda pública, porque en este caso, lógicamente, si encima de maltratarte alguien pretende ir a hacerte, yo que sé, aplicarte sanciones, alguien pretende que pagues una deuda pública que está suscrita no por Cataluña, sino por el Reino de España, pues no, por aquí sí que no creo que la sociedad catalana aceptase eso. Y, por ejemplo, ¿la fuga de empresas le preocupa? Porque ha habido algunas empresas que sí se han manifestado, incluso alguna gran compañía ha dicho que trasladaría su sede de Barcelona fuera de Cataluña. ¿Eso le preocupa? Mire, no, en absoluto. La mayoría de empresas japonesas, norteamericanas, alemanas, que están en el Estado español, están en Cataluña. Pero se da la circunstancia que en los últimos 6 meses... cuando ya el proceso en Cataluña no se engaña a nadie, digamos, todo el mundo sabe hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. La mayoría de empresas extranjeras que se han establecido de nuevo en el Estado español lo han hecho en Cataluña. Por lo tanto, todo el mundo sabe exactamente dónde estamos. No, esto no preocupa. Y la posición de Europa, porque Bruselas sí ha dicho en varias ocasiones que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión, ¿esto se contempla en Cataluña? ¿Se contempla ese escenario? Bien, se contempla como una posibilidad, a pesar de que, bien, quien más claramente dijo esto fue Durão Barroso, que es portugués, y por lo tanto lo que no puede hacer la Unión Europea es salir a decir que esto de la independencia de Cataluña está muy bien, porque esto no lo ha hecho nunca, ni lo ha hecho con nosotros, ni lo ha hecho con Escocia. Lo que pasa es que estos organismos internacionales pues funcionan a partir de la realidad de hecho, ¿no? Y cuando de hecho, digamos, se produce una situación así, de forma pacífica y de forma democrática, como lo va a hacer Cataluña, pues deberán hacer frente a la realidad. Además, esto sería con carácter temporal, también lo han dicho, si así fuera. Tampoco es que en estos momentos la Unión Europea, sinceramente, y las políticas de recortes produzcan un entusiasmo francamente muy grande, y por decirlo claramente, quedaríamos fuera de la Unión Europea y viviríamos tan mal como Suiza, o como Noruega, o como Islandia, que están fuera de la Unión Europea. Y quedan espacios para la negociación, señor Carlos Rovira. Yo siempre he pensado que nunca es tarde, no lo es incluso en espacios de conflicto abierto, nunca es tarde para abrir esos lugares de la negociación, y yo le confieso que se ha avanzado muchísimo en Madrid. Aquí a nadie se le hubiera ocurrido, por ejemplo, que la derecha hubiera pensado en ceder, por ejemplo, reformas constitucionales, algo que en este momento ya todo el mundo daría por hecho, daría por absolutamente como aceptado, ¿no? Y me sorprendió ver a Oriol Junqueras ayer en El Mundo diciendo que no hay nada que nadie pueda ofrecerme a cambio del derecho de poder votar. Tampoco a usted, ¿no? Por ejemplo, un nuevo concierto económico como el vasco, una reforma constitucional que sea amplia, que admita una cabida más. No quedan espacios de ningún tipo para la negociación. Ustedes dicen que nunca es tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y yo creo que ya no queda espacio para esto. Digamos, para esto, España acostumbra llegar tarde en estos procesos, ¿no? Ya sé que son situaciones distintas, quiero dejarlo claro, pero todo el siglo XIX, cuando España, digamos, va perdiendo pues los 20 estados nuevos que nacen en la América Latina, no es nada más que esto, ¿no? La gente que pide unos territorios que piden una tímida descentralización y que España hace oídos sordos, que se cierra, que no. Y cuando España propone la autonomía, pues ya nadie piensa en la autonomía en esos territorios, sino que ya se proclaman territorios independientes. España les amenaza con que nunca se les va a reconocer diplomáticamente, pero al cabo de unos años les ha reconocido a todos y tienen pues unas relaciones excelentes. Yo creo que esto
además, como decía que el clásico no solo no puede ser, sino no solo llega tarde y no puede ser, sino que además es imposible, porque cualquier han acentuado tanto el anticatalanismo, lo que aquí llamamos la catalanofobia, que cualquier gesto, cualquier medida, que cualquier disposición singular para Cataluña sería vista en cualquier punto de España como un privilegio. Y por lo tanto los mismos dirigentes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, pues en fin, se levantarían para protestar de esto, ¿no? Llega tarde, yo creo que esto llega tarde. Además, cuando hablan de tercera vía, pues quieren proponer la tercera vía al Estado, y el Estado hasta ahora no ha propuesto otra cosa que no sea no y no. Y por lo tanto esto hubiese sido planteable hace unos pocos años, 3, 4, pero ahora creo que esto en Cataluña nadie está por esta vía. Yo le confieso que creo que a veces se sobrevalora la capacidad de Rajoy, incluso internamente, porque efectivamente la presión sería enorme en cualquier escenario que él quisiera presentar, porque es verdad que hay una enorme presión alrededor, ¿no?, en este líquido amniótico que hay, pero... También hay muchos españoles que igual ha costado un poco, pero hay muchos españoles que han cambiado su posición. Señor Carlos Rovira, si yo le digo, por favor no se marchen, no nos dejen solos, ¿usted qué me contesta? Pues que no nos marchamos, que nos quedamos donde hemos estado toda la vida, pero digamos, cada uno en su casa, es decir, cada uno en su estado, en su propio estado, vamos a ser vecinos. Una Cataluña independiente pues deberá tener con España unas relaciones magníficas, excelentes, uno de nuestros mejores aliados en el futuro, porque seguro que vamos a tener pues unas determinadas reivindicaciones a plantear e intereses comunes a plantear ante la Unión Europea, pues va a ser España sin lugar a dudas, pero no se puede pedir a alguien que se quede en donde se siente incómodo, ¿no? Fíjese que en estos momentos, ante el referéndum escocés, los británicos están haciendo todo tipo de promesas, de cambios, de reformas, de medidas que van a ser positivas para un reconocimiento de una Escocia con mayor poder político, económico y cultural. Y desde España no nos llega nada, digamos, nos llegan por vía de redes sociales pues los insultos, las descalificaciones, las amenazas. No, incluso, digamos, ayer mismo vimos como en Twitter una delegación del PP de Mataró, pues en fin, amenazando de muerte al presidente de la Generalitat. Esto no es serio. ¿Quién quiere quedarse en un estado así? Los catalanes, evidentemente, no. Pues señor Carlos Rovira, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias, buenos días. Radiocable.com. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Pues este es el clima que se respira, no es un asunto menor, es de una trascendencia. Probablemente estamos ante el mayor reto desde la transición española y es un asunto muy complejo de gestionar, para el que se necesitarían unos gobernantes muy capacitados. La cuestión es, ¿alguien considera que los tenemos? Ya os decía antes que mi impresión es que se está esperando a que se produzca el choque de trenes, se convoque, el Constitucional lo tumbe, se convoquen unas elecciones y después se han confiado todos al Altísimo a ver si después de esas elecciones vuelve la sensatez a la tierra, porque no parece que vaya a suceder. Y el gobierno de Rajoy lo que cree es que será Bruselas quien, por miedo a la inestabilidad, frenará la consulta. Y cuando hablo de la sensatez es que este es un choque de trenes del que difícilmente sabemos las consecuencias. Esto parece que ambas partes lo saben y lo aceptan. Pero una parte lo vive con una cierta frustración. Y eso además se manifiesta, como decía Carlos Rovira, con insultos, con miedo. Y otra parte lo vive con una cierta festividad, porque no hay que engañarse, es que la creación de un Estado debe ser un proyecto político bastante apasionante. O entendemos esto, o va a ser muy difícil que podamos negociar algo. Yo sigo insistiendo, aunque el señor Carlos Rovira dijera que no hace un minuto,
yo sigo insistiendo en que siempre hay espacios para negociar, siempre. Siempre hay espacios para abrir la negociación, pero requiere también de una cierta humildad, la humildad que debería demostrar España, para darse cuenta de que en algo se ha equivocado muy profundamente durante los últimos años, pero muy profundamente. Bueno, César Barlo dice, primer café de la temporada, sabe diferente, vaya temita, ¿de verdad piensan eso los ciudadanos catalanes? Pues César, yo creo que es muy, pero que muy importante escucharlo, es muy importante. Y dice Ara Podem, siempre han sido civilizadas y la diada también lo fue. 1.800.000 personas bien organizadas. Dice Vicentico, si detrás del independentismo hay un sentimiento racional, bien. Si se trata de un nacionalismo religioso como el español, mal. Pues probablemente, Vicentico, hay muchas razones. Y eso es lo que hace más complejo este asunto. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos traen las páginas de los periódicos, que podemos seguir comentándolas. Todavía nos quedan unos minutos de programa. El diario El País, prensa impresa, sabéis que son unas cosas que venden en los kioscos, que son unos lugares donde venden unas cosas impresas. Bueno, el periódico El País dice, varios países árabes aceptan atacar al Estado Islámico. Su intervención, anunciada por Estados Unidos, legitima la coalición global contra el yihadismo. Suenan tambores de guerra. De esto vamos a tener que hablar profundamente porque yo es un asunto del que manifiesto aquí mi absoluta incomprensión. No sé si se nos está preparando para una nueva guerra, si realmente las razones que dicen que hay son las que hay. Bueno, tendremos la oportunidad de hablarlo aquí con un experto esta semana, con un verdadero experto, un catedrático de este asunto que nos explique en realidad qué es el IS y sobre todo qué grado de amenaza supone real, ¿no? Dice también, un condenado por violación, dice El País, sigue preso 7 años después de que el ADN lo exculpe. Muere el hombre discreto que dirigió el Corte Inglés 25 años, dice El País, y el PSOE ofrece un plan para reducir a la mitad el fraude fiscal. La muerte de el empresario discreto que dice el País lo lleva también en portada del ABC, con un dibujo, con un retrato, que además lleva el logo del Corte Inglés. Dice, muere Isidoro Álvarez, el empresario discreto, su sobrino Dimas Gimeno se perfila como el relevo de la presidencia del Corte Inglés. Dice el ABC en portada. No ha sucedido nada más en todo el planeta para el ABC. Corte Inglés no se mete nadie, esto os podéis imaginar, seguramente no es el día tampoco, pero ya de ahí a dedicarle la portada así, de esta manera tan evidente. El Mundo, Oleguer Puyol fue el artífice de la megaoperación Santander. Dice que en las escrituras de la venta de las oficinas del banco, realizada en noviembre del 2007, es la única persona que figura como responsable. También en El Mundo, Durán acusa a Junqueras de romper la unidad sobre la consulta. Y Bert quiere que un tercio de las carreras sea bilingüe o solamente inglés. Ah, por cierto, tenemos todo el lío de la alcaldía de Madrid. Yo sé que esto cuando se escucha fuera de Madrid dicen, sois unos centralistas que estáis todo el día con el rollo este de... Pero claro, aquí es un asunto trascendental, es importantísimo, porque hemos tenido a Ana Botella, que era algo más que una alcaldesa. Era la mujer de José María Aznar. Y además lo digo con toda la retranca posible porque, en fin, sus cualidades profesionales han quedado ya en evidencia. No es que haga falta decir nada, ya no es un comentario machista, es un comentario puramente ratificado. Esta señora no sabía hacer la O con un canuto. Si vierais cómo está la ciudad, no he visto una cosa igual, es un auténtico vertedero. Es una cosa increíble que se haya consentido esto, que se haya permitido. Bueno, como anunció que no se va a volver a presentar, ahora ha empezado una carrera en el Partido Popular para ver quién va a ser la candidata o el candidato. Y sabéis que ahí se reparten entre Cristina Cifuentes, Soraya Sáez de Santa María y Esperanza Aguirre, ¿no? Veladamente parece que el debate está entre estas tres. La gente observa con más detenimiento a Cristina Cifuentes porque así en Moncloa lo que se dice es cómo va a dejar Soraya, cómo va a dejar la...
la vicepresidencia, ¿no? Pero podría ir a la Comunidad de Madrid. Hay que pensar que ahora está todo el mundo muy pendiente del ayuntamiento, pero en la Comunidad de Madrid también hay un lío. Bueno, esto os cuento que está pasando en Madrid y el resto ya me podéis reprochar ese pequeño gesto de centralismo. Bueno, más titulares. Ah, bueno, lo de la ley del aborto. Esto ha sido otro lío que además se desencadenó el viernes cuando el periódico El Mundo publicó que Gallardón tenía previsto retirar la ley del aborto. El gobierno, a pesar de Gallardón. Y ahora La Razón dice: Gallardón se va a reunir con Rajoy ante las presiones para retirar la ley del aborto. Un sector del gobierno, parte del PP y Arriola creen que aprobarla tendría coste en las urnas. Pues sí, y además de las urnas tendría otro coste que va más allá de las urnas, el coste moral que supone aprobar semejante ley. El presidente aún no ha dicho su última palabra, dice La Razón, sobre uno de sus compromisos electorales. Es verdad que en el Partido Popular todo el mundo da por muerta la ley del aborto, pero las presiones están siendo brutales, las presiones de los grupos pro vida, que están iniciando campañas contra el gobierno, aquellos grupos que empujaron al gobierno, a la presidencia. O sea que va a haber ahí un pequeño lío interno. Bueno, son las 9 de la mañana, comienza una jornada, es lunes. Queda mucho día por delante y queda semana por delante. Vicentico, Cora, Ara Podem, De Cast, Gracia Moreno, Ana Palomar, Kake Rodríguez, Piguan, Sergio Andrés, Víctor Minguillón, Cerdeiros, Hardy Useful, Tony Matarín, Rojo Cabreado, en fin, Ruth, José Manuel Martínez, Charo Chamizo. Muchísimas gracias por la compañía, de verdad, tenía muchísimas ganas de volver a estar con vosotros y mañana nos volvemos a escuchar, que paséis una buena jornada. Solo digo una cosa, si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. The shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh.